Bueno, hablemos de RD, la doble moral encendida, elecciones que vienen pagadas por el gobierno, personas que no están allegadas a la política, se supone, al partido del gobierno, que el partido del gobierno está gastando todo el erario público para dar publicidad a sus candidatos y tienen su cara en todas partes de la ciudad. Esto ha sido realmente un desastre, un desastre de corrupción. Vemos como Margarita Cedeño manda a votar por el PLD cuando mandaba a votar por su esposo los otros días, que no es PLDista, aunque pasó después, pero se contemplaba la salida de él si había una trampa, se sabía de la trampa, le da un beso, duerme en su cama, se supone, se supone. Sin embargo, Margarita manda a votar por el PLD. ¿Y cómo Leonel no se ha divorciado de esa mujer? Esa es la mujer que es vicepresidenta ahora que cree que le van a dar algo si algo pasa con el PLD, aún estando casi seguro que no va para ninguna parte, creyendo que esas cortes que hay ahora mismo, o quizá con miedo, miedo a algunos desastres que habrá hecho y que como las cortes son de Danilo y el gobierno que llegue no la puede cambiar de una vez, Danilo va a tener control y podría salir a buscar o a presionar. El problema es que si Danilo se, que si Danilo cree, que va a ser tan fácil, porque si Leonel. Y Abinader se unen, cómo podría entonces trabajar el poder de Danilo Medina se disminuiría mucho. Por eso es que ahora mismo tenemos una República Dominicana dividida, personas que de verdad no saben por quién votar. Es terrible esto, es terrible porque toda esa corrupción que tuve el PRD la tiene también, el PRM la tiene también, uno más otro menos, tengo un área, tengo otro, otro, pero Luis Abinader tiene el temple, la, los huevos. El valor, la actitud, el coraje, la habilidad para manejar un Estado quebrado, sin dólares, reteniendo una tasa para aguantar unas elecciones para, a costa del futuro de nosotros. Y tiene él el poder, la actitud y el valor para perseguir a esa persona después. Cuando habla de que no se dejen llevar por prebenda de funcionarios, no, miren, no, no cojan cuartos para votar, qué sé yo cuánto sea es algo malo, que sé yo qué. Pero ¿quién lo va a salir a defender? Tú, después. ¿Cómo me garantiza tú a mí, Luis Abinader, que tú vas a traer inversión extranjera? A menos que Leonel está al lado de ti, porque hay empresarios que sí confían en él. El problema está en que nadie sabe si tú, si tú vas a traer inversión extranjera. Vamos a suponer que sí. ¿Tú crees que los grandes empresarios van a creer que tú vas a hacer algo? Si tú no tienes los huevos de enfrentar el poder. ¿Tú crees que alguien cree que teniendo toda la justicia de Danilo a su favor, cuando salga, tú lo vas a seguir a perseguir, a perseguir el juez que haga prevaricación para favorecer a los funcionarios de, de, de Danilo Medina? Un hombre que tiene una agenda que es dista mucho del futuro dominicano para, lo, para sus mejores intereses. O mejor dicho, para los mejores intereses del futuro dominicano. Que pasa es que iba a ser una broma retórica, pero lo dejé así. Entonces, ¿qué ocurre? Permisos de excavación, Luis Abinader. ¿Qué, tiene, qué, ¿Qué otra cosa tiene Luis Abinader? Enfrenta la corrupción circunstancialmente. No se opone a nada. No ha sometido a nadie. Él como candidato, candidato y, y ciudadano dominicano. ¿Por qué no ha sometido a ningún funcionario él mismo? Olvídese del PRM. Porque en el PRM paliza el presidente. Pero cuando hicieron la marcha, que no nos olvidemos. Que tiraron y se tiraron ahí en la Suprema y que se armó el lío, que, que Leonel estaba en el lío y que lo otro y qué sé yo qué. Paliza dijo que el, PR, que el PRM no autorizó eso, que eso fue Luis Abinader Lu, 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 por su lado. O sea, cobarde tras cobarde, indiferente tras indiferente, todos picando del poder. La familia de Luis con su permiso de, del gobierno, eh, Paliza con su sueldazo y beneficio, todo el mundo. Todos comen del mismo sitio y, ningú, y todo el mundo tira cácara de guineo hasta que el otro no hace lo que, el favor que quiere que le hagan. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estas elecciones? Te pido apoyo en Patreon y GoFomi para que nuestro mensaje llegue para pagar publicidad. No se ha pagado publicidad en un mes y medio por falta de contribuciones. Eso ha dejado, llevar, dejado de llevar el mensaje a muchísimas personas. Pero lamentablemente yo no puedo mantener solo gobierno limpio. Es todos. Porque yo tengo lo mío. Y así como ustedes ponen un pedacito, yo pongo un pedacito y mi tiempo. Pero yo no lo voy a poner todo ya. Entonces, ¿qué tú prefieres? Seguir así, sin información, donde los políticos no respetan ni a sus esposos, no importa, tienen cara para todo, para decir lo que sea. La droga regada en el PRM, en el PRD, en el PLD, en candidatos, en amigos, en lavado de activos, en impunidad. O sea, tú estás viendo un sistema roto. Te hablé en el video anterior a, de muchas cosas y una de las cosas que te dije fue en el colegio cuando el corito que se portaba mal siempre lo partían, perdón, y lo ponían en diferentes grupos para que por lo menos hicieran el, 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 ese día trabajaran y eso funciona. Entonces yo te voy a hacer una pregunta. Tú quieres tu 500 pesos, tú quieres que el amigo tuyo se pega a ver si te sale algo que normalmente no sale nada porque no es para todo el mundo. Si te has fijado que todos esos amigos que se pegan siempre tienen muchísima gente que no lo han ayudado porque no hay para todo el mundo. O tú prefieres trabajar para tu futuro, pero para trabajar para tu futuro tú no vas a poder votar por candidato igual. Quizás tengas que votar uno del PLD. Pero después los otros hace de dos partidos completamente diferentes porque hay que dividirlos a todos, porque todos son iguales. Solamente que el PLD es más organizado en la corrupción, en el lavado de activos y en, en la doble moral y en la mentira. Presidente del PLD o de Brecht, candidato del, P, del PLD o de Brecht. ¿Quién apoya la esposa del partido de oposición que sale de expresidente, que apoya el PLD, Margarita Cedeño, con la cara como si no fuera nada? O sea, no apoya ni siquiera a su propia familia. entiendes? A Feli Bautista, para no extraditarlo, se le doblegó a Danilo. O sea, extorsión, abuso, indiferencia, vinculados con sobornos, vinculados con lavado de activos. Víctor Díaz Rúa en un limbo porque no quiere caer preso en la calle de la ciudad. Ángel Rondón disfrutando en todas partes, después de haber sido sindicado por el mismo procurador de la República, el que salía a pagarle los sobornos a todos, con el cual él se sentaba, con el cual allegados de él eran abogados de Odebrecht y de su oficina. O sea, todos están bañados con la misma corrupción. Y los que te ofrecen el cambio no te dan ninguna propuesta porque no hay propuesta. La única propuesta es la división de todos ellos para que podamos hacer algo. Estas elecciones municipales van a ser una masacre. Estamos hablando nada más en el Distrito Nacional, casi 5 mil millones de pesos se manejan y nadie sabe dónde están. Se manejan, como dicen en mi país, pila de botella, pila de desastre, pila de todo. Hasta ahora yo me inclino por Carolina Mejía. Lo, el problema es su papá y el PRM. Me molesta y me afecta. Ella sabe que goza de mi cariño y sé que ella es buena. Es política, pero ella es buena. Pero el problema está que todo el mundo es bueno hasta que llegue el poder. Y si tú no has enfrentado el poder y enfrentas a tu propia familia, va a ser difícil. Ahora, Domingo Contreras, inaceptable. Domingo Contreras ha sido una persona muy beneficiada por el poder, por el PLD, por Danilo, por Leonel, por todos. ¿Cómo va a ser la diferencia? En qué ha combatido. ¿Dónde está su diferencia con las ideas que hay? No. Todo lo que propugna el PLD es seguir con el mismo plan y te lo dicen en tu cara. El PRM te dice que va a hacer la diferencia, pero no te dice cómo, pero sigue viviendo del poder con la, con la misma marrulla y con la misma indiferencia que el PLD cuando estaba afuera. Yo no puedo pasarme la vida entera diciéndote a ti qué hacer, pero yo creo que lo que tenemos que hacer en esta elección es dividir todos esos votos, los cuales yo me voy a referir en su momento de cómo hacerlo. Pero es tan fuerte ya y las cosas son tan a la clara inauguran Punta Catalina a ver si prenden aunque sea que prenda tres bombillos y ya cerraron qué sé yo cuántas plantas para que haya apagones para que no haya problema con la subvención de para, con, 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 para que no para no dejar para no dejar que entre otra planta y para que esa picada se le mantenga a ellos porque yo te quito la luz aquí aunque tú prendas Punta Catalina no tiene luz entonces yo voy a prender la mía pero yo tú tienes que asegurarme un precio a mí porque tú no lo puedes bajar por Punta Catalina porque tú no puedes hacer esto porque tú no puedes hacer lo otro Señores, está fuerte. Es el país que tú tienes. Es el país que donde todo el mundo va, tiene miedo. Es el país donde seres queridos míos viajan allá y le dicen que la lucha de nosotros no ha valido la pena. Yo no creo eso. Yo creo que se ha hecho conciencia y que hay un cambio. Lamentablemente los cambios no son rápidos. Especialmente cuando la gente apuesta al caos. Cuando cree que hay algo. Pero en RD ya no hay nada. Yo hice este video de verdad con mucha tristeza en el corazón por ver. ¿Cómo personas son tan ávidas, tan interesadas, tan vehementes en la defensa de todo lo malo para ver si se buscan algo? Y ninguno nos ha hablado a nosotros de que quieras algo bueno para el país. Gobierno limpio.